Le pregunto al respecto, ¿ha habido acercamientos con la dirigencia del EZLN de ese momento a la fecha? Y si no la ha habido, ¿habría la posibilidad de que la Secretaría de Gobernación buscara una mesa de diálogo con ellos? Usted ha mencionado esta ha reflexionado en esta posibilidad de acercamiento de un puente de diálogo, concretamente con respecto a esta obra insignia de su administración. Le agradezco las respuestas. Estamos abiertos al diálogo, pero en este caso en particular, pues creo que lo mejor es socializar la información, así como lo hacemos, y meter toda la información al internet, que se conozca, ¿sí? Y desde luego no cerrar las puertas al diálogo a nadie, ¿sí? Que todo el que quiera dialogar y conocer más sobre los proyectos tenga información y se le respete.